Desde tempranas horas de la mañana se inició la huelga nacional indefinida realizada por todo sector salud. Médicos y trabajadores administrativos tomaron las calles de la ciudad en medida de protesta, movilizándose hasta la gobernación para hacer uso de sus reclamos. Hospitales de la ciudad paralizaron sus atenciones médicas, dejando como recepción de pacientes la sala de emergencia. Diferentes gremios del sector salud participaron en esta medida de lucha, tales como el Hospital Apoyo Iquitos, Hospital Regional de Loreto, Asociación de Obstetras, Médicos de E-Salud y muchos centros de salud de nuestra ciudad. Los sindicatos de cada hospital manifestaron sus plataformas de lucha, señalando así la destitución de la ministra de Salud, Midori Dejavich. Aquí sus manifestaciones. El gobierno es el culpable de que nosotros lleguemos a tomar este tipo de medidas, por no cumplir sus pactos firmados, por seguir aquí en Loreto con mayor razón, porque nos siguen tratando, todos los gobiernos que han pasado y el gobierno actual nos siguen tratando como peruanos de tercera clase, como peruanos de tercera clase, como peruanos de tercera clase, y no es justo. Lo último, todos los noticieros enfrascados. En Lima, 6 casos de dengue confirmado. Emergencia total. Cierren cementerios, hagan cuarentena en las casas. Por 6 casos, aquí en Loreto han muerto cantidad de loretanos con dengue. Siguen muriendo con malaria. ¿Cuándo el gobierno ha venido ya a preocuparse? ¿Qué le pasa al gobierno? ¿Qué les pasa a los gobiernos? Que se vaya la bachiller en economía, que es la ministra de salud. Ella exige meritocracia. Lo primero, que se vaya la bachiller en economía, que no merece ser ministra de salud. El segundo, no a la reforma que significa privatización de la salud. Podría privatizarse en otro sitio, pero en nuestra región, señor periodista, no hay fuentes de trabajo. Esperemos que el día de hoy allá en la capital de la República se llegue pues a un diálogo y se llegue pues a un buen sustento para que el gobierno central de una vez por todas pues solucione esta problemática y no pues estar yendo días tras días tomando esta paralización indefinida. Dentro de los puntos que reclaman estos médicos y trabajadores administrativos del sector salud son los siguientes: no a la reforma de salud, el rechazo a la ley Servir, el cumplimiento de los acuerdos suscritos con el gobierno central en la suspensión de la huelga del año 2012, mejores condiciones de trabajo y el rechazo de médicos cubanos ilegales en nuestro país. Bueno, la plataforma de lucha es, como siempre, que venimos pidiendo el aumento de nuestros salarios y la eliminación pues de la ley Servir y otros puntos más que tenemos ahí pendientes en la plataforma de lucha. Estamos reclamando de la ley Servir, lo que nos están quitando varias cosas que luchando hemos conseguido, y esa es la lucha que estamos saliendo en las calles, ¿no? Los puntos que se han presentado es la destitución de la ministra de la bachiller de Midori, el primer punto, y el segundo punto es de la ley Ortega, de la ley Servir, y el otro es el que debe cumplirse el acta de acuerdo que se ha firmado en agosto del año 2013, cosa que no se está cumpliendo todo el 100%, ¿no? Ante esta paralización médica, las cámaras de Contraluz recorrieron algunos hospitales y centros de salud para conocer las reacciones de las personas que acudieron para pasar consulta médica. En esa salud cerraron las puertas. Estas son las imágenes. ¿Quién va a sacar mi medicina? Sí, está teniendo. En todos los consultorios no están atendiendo, por favor. Para hoy día yo tenía mi cita en cardiología. Quiero ver si van a atender. Tengo enfermo ahí, cuida. Mi hermana me está llamando, papá está. Solamente es emergencia que están atendiendo. Consultorio negativo, tienen que reprogramar su cita. ¿Cómo? Emergencia pasada. Señora, va a pasar cita, señora. Ah, sí, yo tenía para hoy día 13 para con el cardiólogo que me controlan mi precio. ¿No lo dejan pasar? No dejan pasar, pues, no sé. ¿Para hoy su cita? Para hoy día 13, ha sido a las 9:30 de la mañana. Pero no sé, no puedo entrar. ¿Y ahora qué va a hacer usted? No sabe cuándo va a venir ya. ¿Cuándo voy a venir, pues? Recién estoy viniendo, estoy viendo aquí el comunicado. ¿Usted va a pasar cita? Sí, para pasar cita. ¿Se comunicó con alguna autoridad? Todavía, recién me estoy encontrando con la sorpresa de esto. Este vigilante de salud no dejó ingresar a muchos pacientes que tuvieron pendiente sus consultas médicas. Solo ingresaron pacientes de emergencia. Atención, me dice usted. Señor, yo no le puedo dar ninguna información, por favor. ¿Y la persona que está, por ejemplo, tiene hoy cita, cómo van a hacer si no? Señor, no le estoy diciendo que no le puedo dar ninguna información. Yo no soy la persona indicada en dar cualquier. ¿Puedo pasar, por favor?
En este centro de salud de Bellavista Nanay también cerraron sus puertas. Ningún médico en consulta estuvo presente. Solo esta puerta de emergencia recepcionó a más de 20 pacientes para ser atendidos. Sí, hace 3 días que era pasar con médico, pero ahorita ya no hay, no hay asistencia médica. ¿Sabe que están en huelga, no? Sí, sé que están en huelga, sí. ¿Y ahí qué le dijeron? ¿Que le van a tener normalmente? Sí, acá sí, porque está en tratamiento y ya le están dando sus pastillas. ¿Pero ningún médico le ha atendido todavía? Ningún médico, solamente sí. ¿Solamente emergencias? Sí, solamente emergencias. Presión alta. Presión alta. ¿Y le atendieron ya? Sí. ¿Por emergencia nada más? Emergencia. No, pues no descuidamos la atención de emergencia, urgencia, que estamos realizando así en este momento. Bueno, llegan los pacientes de emergencia, también llegan los pacientes que son transmisibles para dengue, tuberculosis. Hasta el momento están llegando unos 15 pacientes. A todos se les está atendiendo. Lo mismo pasó en el Hospital Regional de Loreto y el Hospital Iquitos. Esta paralización sí que marchó de manera contundente. Algunas salas de parto y cirugía se encuentran habilitadas. ¿Cómo está la atención? Sí, está bien. Todos los niños que realmente requieren emergencia son atendidos. Niños con fiebre, con vómito, con diarrea, con malestar general. ¿No? ¿Esa sala de cirugía están atendiendo? Adentro, hospitalización sí, traile señora, pero consultorio no. Todo lo que sea con esa cirugía se está teniendo. Claro. Los médicos están de huelga, huelga que a muchas personas, en especial a la población de bajos recursos económicos, afectarían ya que estos pacientes son los más vulnerables debido a sus condiciones de vida. Así es, por su parte, todo sector salud mediante su huelga nacional indefinida continuará esperando respuestas positivas por parte del Ministerio de Salud.